onda? ¿Cómo andas? ¡Qué milagro! Yo soy Héctor de la Hoya y esta es la guía gastronómica de Ventures. Estamos en San Pedro y tú y yo tenemos una reservación. Vamos a probar el menú de la Gran Barra y de W. Si no sabes qué pedir, no te preocupes, yo me encargo. Aquí estoy para consentirte, que la pases bien, va a estar delicioso. Y para cuando tú vengas sin mí, ya vas a saber qué pedir. ¡Vamos! When I wake up early in the morning, and when I come home at night, everything is covered in darkness, and the sun is out of sight. I guess I'm living in the dark age, yeah, because I sure can't see no light. Ever since you left, there's been nothing but a cloudy sky, and there's no day, there's only night. Este es el molcajete ribeye. Vean qué hermoso. Las papas, estas son las papas soufflé. Se ven deliciosas. Vamos a probarlo. Un unboxing de nuestros cubiertos. ¡Oh, un cuchillo! A ver qué habrá aquí. ¡Un tenedor! ¡Wey! Y nuestra servilleta. Listo. Ok, vamos a empezar a probarlo. A ver, vamos a probarla. Wow, wow, wow. No esperaba ese sabor, o sea, dije, es carne, es ribeye, pero de verdad me sorprendió, amigos. Está buenísima, wow. Inexplicablemente se siente el sabor del tomate, el piquín. La carne está deliciosa y vean, esta es la papa soufflé. Me parecen almohaditas, están súper adorables, vean esto. Ahora vamos a probar las papitas almohaditas. O sea, puede venir un enanito, se acuesta aquí, se queda dormido, te lo comes, no se da cuenta. Vamos a probarlo. Wow. Esponjosita hermosa. Wow. Otra más. Las amé. Sí. Ok, ya empezamos de una manera épica con una entrada caliente, que fue el molcajete de ribeye, y ahora sigue una entrada fría, que es este ceviche de totoaba, curado en sal de Colima, pepino, cebolla, cilantro y chicharrón de las Ramos. Esto que ven aquí, amigos, este pequeño tesoro escondido es chicharrón de las Ramos, que le va a dar un toque crujiente a nuestro ceviche de totoaba. Siento que va a ser épico, estoy demasiado emocionado, además de que nuestra tostada ya es crujiente en sí. Así que vamos a probarlo. Child. A ver, vamos a partir el pan. Ay, qué hermoso. Hasta acá botó el pedazo. Vean qué belleza. No, 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 no. ¿Por qué verías un documental de un león comiéndose una gacela cruda cuando puedes ver a este pelado comiéndose un ceviche totoaba delicioso con chicharrón de las Ramos? O sea, decisiones. Wow. Wow. Obviamente ya tenía las expectativas altas porque me encantan las tostadas de totoaba, pero nunca había probado algo así, amigos. O sea, neta, no esperaba esta combinación. No pensaba que la totoaba y el chicharrón fueran amigos en secreto. Además, con el serrano, que a mí me gusta picante,
Está delicioso. Esto ya es emblemático de aquí, de la Gran Barra. Hasta cuando vengas, pide el ceviche de totoaba. No te vas a arrepentir. Les presento al Red Snapper, a las brasas con encurtido de vegetales al vacío, polvo Gran Barra y un poco de jugo de limón. Pero Héctor, ¿qué es el Red Snapper? Vamos a descubrirlo. El pargo rojo es un pez de arrecife encontrado en las costas de los océanos Atlántico y Pacífico en América. En el sur y centro de México se le conoce por el nombre común de huachinango o huachinango. Vamos a probarlo. ¡Wow! Se ve hermoso. Supongo que lo que le da este tono rojito es el polvo Gran Barra. Como suave y crujiente a la vez la parte exterior. Vamos a probar esto. ¿Vieron cómo se me cayó la cara al piso? Ahorita la levantamos, pero vamos a seguir probando esto. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Está impresionante. Supongo que esto es uno solo, partido a la mitad, pero parecen unos gemelitos. Este pedacito aquí ya no cabe el último, pero ahorita le hacemos espacio, no hay problema. Hay que estar atentos aquí. Ay, canijo, me tardé. Vámonos. Creo que me tardé un poco. Wow, amigos, tienen que pedir el ladrillo. Wow. Nos quedó deli, porque esto es trabajo en equipo. Thank you.
continuamos con los postres. Vean el tamaño de esto, se ve demasiado épico. Es del tamaño de mi cabeza, hasta nos tuvieron que traer una espátula para poder partirlo. Son 24 capas de bizcocho de cocoa. Tiene betún de Nutella y ganache de chocolate semiamargo coronado con... Vean esto, de verdad parece una coronita. Si lo vende así. Coronado con frutos rojos. Ahí vamos, amigos. Ya nada más nos faltan como unas 8 capas más o menos. Ya casi. Ahí va. Vamos a utilizar esto para que no se caiga. ¡Lo logramos! ¡Wow! ¡Boludo! ¡Bruce! Quiero agarrarlo así, pero no lo voy a hacer, me estoy controlando bien, cabrón. Ok, ¿cómo vas de hambre? ¿Todo chido? Bueno, seguimos con los postres. Este postre, vean este look, vean qué bonito peinado tiene. Este es el cheesecake de macadamia. Está relleno de gloria, de macadamia, y es acompañado de salsa caramelo y salsa de chocolate blanco con ron. Uy, el tenedor se fue solo, amigos. Se fue solo, vean cómo baja perfectamente. Cae en nuestro tenedor. Eso. No puedo hablar. Wow. Es demasiado para mi mente. Estoy procesando todos los sabores. Obviamente amo el chocolate blanco, no esperaba como ese toque que tiene el ron, que lo hace un poquito más fuerte, lo crujiente, todo, lo tiene todo. ¿Por qué lo tienes todo, bebé? ¡Wow! Necesito otra probadita. Creo que apenas llevo dos probaditas, pero ya le tengo que dar la bienvenida al club de mis 10 cheesecakes favoritos ever. No te pases. Agarra. Gracias. Ulala, Olaf. Ok, esta bebida se ve bastante épica. Está como dentro de un cuerno. Aquí tenemos piña deshidratada. Y esto, no nos equivocamos, sí, esto sí no. Entonces, ya como se nos recomienda probar Olaf, es darle una mordidita a la piña, darle una mordidita al tocino y luego le damos un trago. Ok, comencemos. Es cierto. ¡Wow! ¡Qué rico! Está súper suavecita, pero obviamente se siente el sabor de la intención del alcoholito. Pero está deliciosa, está súper suave, tiene como una espumita arriba. Vamos a darle otra probadita. Como nos dieron las instrucciones, piña. Tocino. O sea, llevamos una fruta y una proteína. Esto ya es un desayuno balanceado, amigos.
muy bien. Que tenemos aquí atrás es una cava. Como puedes ver, tiene distintos cuadros. Estos son cavas, entonces tú decides comprar alguna de estas, le ponen el nombre que tú quieras y obviamente también decides qué botellas quieres que tenga. Entonces cada vez que vengas aquí, tú puedes consumir de tu propia cava. Está cool, ¿no? Ok, amigos, ahora tenemos frente a nosotros el Mind Blower. Se llama Mind Blower porque parece que esta calaverita, yo digo, le están explotando la cabeza. Si notan por acá, esto de aquí es caviar de tequila con carbón activado, por eso se ve esta pigmentación que podemos notar por aquí. Tiene tequila, también tiene base de betabel, jugo de naranja, jugo de limón. Y te prenden una velita también. Y esta cucharita, según yo, es para probar el caviar. Vamos a ver. Caviar de tequila, órale. ¡Wow! Mind blowing. Spoiler alert, wow. Ok, ahora vamos a probarlo. Supongo que esto es betabel. ¿Sí? ¡Qué rollo! De verdad. Si te vuela la cabeza, nunca esperé probar tequila y betabel juntos. El betabel, sabe, no soy una persona que ame el betabel, honestamente le saco la vuelta. Cuando lo veo por ahí en una ensalada digo, ¿pa' qué? Prefiero no consumir betabel y lo probé y fue increíble la combinación del tequila. Además la consistencia del caviar de tequila está delicioso, pero no esperaba que la base de betabel fuera tan deliciosa. Está increíble esta combinación, no me lo esperaba, si te vuela la cabeza. Sí aplica el nombre. Me encantó. ¡Wow! ¡Ey! Pues muchas gracias por hacer espacio en tu agenda y espacio en tu pancita para venir conmigo a probar la comida de W y de la Gran Barra. Estuvo increíble. Neta, tienes que probar esa tostada de totoaba. Estaba delicioso el ceviche. También está muy bueno el ladrillo, el Red Snapper. ¡Wow! Me encantó. Y de postre, yo te recomiendo el cheesecake de macadamia. Es una de mis cosas favoritas. Como ya te dije, entró en mi top 10 de cheesecakes ever. Y de bebidas, Olaf. Pero el Mind Blower, probar tequila con betabel, es una gran experiencia. Así que yo te recomiendo todas estas cosas. Gracias por acompañarme en este episodio de la guía gastronómica de Ventures. Adiós.